En la esquina de Tienda San Juan, y el cartel que ustedes hacían referencia hace un rato es certero, está aquí en la puerta del local comercial. Atención, debido a la situación imperante, mantendremos nuestros locales cerrados hasta nuevo aviso. Esto está en la puerta de ingreso, en una de las puertas de ingreso, en la puerta de ingreso principal de Tienda San Juan. Lamentablemente, Omar, no sé si decirlo lamentablemente, por un lado sí, porque es una cuestión de trabajo, por el otro es preservar la salud, pero vamos a caminar por la peatonal Mendoza hasta 25 de mayo y allí nos hemos encontrado, ustedes lo van a notar, carteles muy similares a los de Tienda San Juan de al menos cuatro locales de ventas de ropa y de venta de zapatos. El resto se mantiene vigente con sus horarios de atención normal, no sabemos hasta cuándo, pero por ejemplo hay locales muy conocidos en esta zona que han decidido, por la misma situación de Tienda San Juan, directamente cerrar sus puertas, no atender más al público. De hecho, ustedes ven que el movimiento sobre la peatonal Mendoza es prácticamente nulo, hay muy poca gente, cuando a esta hora solemos tener mucha más gente transitando por este lugar. Estamos pasando, por ejemplo, por Sporting, que mantiene sus puertas abiertas. ¿Sabe por qué la Y nos vamos importancia? a acercar a un... Sí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué la importancia del impacto que tiene Tienda San Juan? Porque Tienda San Juan es la esquina de referencia de la actividad comercial en Tucumán, más allá de lo que significa históricamente Tienda San Juan. Es la que marca la referencia de la actividad comercial en Tucumán, el termómetro. Muchos bares están a influjo de lo de Tienda San Juan, muchas casas de comercio a influjo del movimiento que hay en Tienda San Juan, es el termómetro. Cuando usted quiere saber qué adhesión tiene el paro, va a Tienda San Juan. La adhesión de compra para el invierno, Tienda San Juan. Por eso es la importancia de estar allí. Ese es por un lado. ¿Qué va a pasar con los salarios del mes de marzo? Mucha gente se está preguntando qué va a pasar con los salarios del mes de marzo. Después le voy a pedir a Guadalupe que nos googlee qué significa programa Repro. ¿Qué es el programa Repro? Todo a la expectativa de lo que pueda definir hoy el presidente de la Nación. Ahí está atado a lo que pueda pasar, porque después comenzarán las consultas. ¿Qué pasa con el sector de la construcción? ¿Qué va a pasar con el sector turismo? ¿Qué va a pasar con el sector comercio? ¿Qué va a pasar con el sector industria? ¿Qué va a pasar con el sector de la producción? Acá en Tucumán es la época más importante en materia económica con la cosecha del citrus, con la producción azucarera. La verdad es que nadie sabe, sabemos cómo comenzó, pero nadie sabe cómo puede terminar. Incluso se está hablando de una fuerte emisión de dinero que llevaría a que la inflación del 2020 sea superior a la del 2019, con lo que está pasando con el dólar, que ayer ya se cotizaba a 90 pesos, con el riesgo país que superó los 4.000 puntos. La verdad que tenemos que ser cautelosos, tratar de transmitir la realidad con las medidas efectivas que se pueda tomar en las próximas horas. Martín está recorriendo calle Sí. Mendoza o Muñecas. Peatonal Mendoza, Omar. Peatonal Mendoza, entre Muñecas y 25 de Mayo. Acá hay otro local que dice que va a cerrar sus puertas hasta nuevo aviso. En realidad ya la cerró y que afecta a locales de Tucumán y de Santiago del Estero. Carteles como esto hemos visto en dos locales más, es decir, ya son tres que tienen este mismo cartel. Y vamos a cruzarnos al frente, que hay un local muy conocido de venta de zapatos, que también ha puesto en la vidriera el anuncio de que cierra las puertas hasta nuevo aviso por esta situación del coronavirus. Es Batistela. decir, en el lapso de una cuadra nada más, Omar, tenemos tres, cuatro, cinco locales cerrados ya, entre ellos Tienda San Juan. Batistela, es Batistela, ¿no? La que estamos mostrando. Es Batistela, sí. Esto es Batistela.
Sí. Después hay 3 o 4 casas de comercios que pertenecen a un mismo empresario allí, ¿no? Allí. Bueno, decía Ángel Suárez, Luquín Sporting, el empresario tomó medidas también en el solar. Indumentarias ahí. A ver, porque tiene 3. A ver, tenemos Territorio, tenemos Floyd, que son de referencia también, ¿no? Y Horizonte, las 3 están cerradas. Las 3. Ahí está, ahí sí, está, esto es Territorio. Es el mismo empresario porque es el mismo cartel, Omar. Sí, es el hay cartel también ahí en Territorio. No, en Territorio no. Sí. En Territorio no, en Floyd, que está en la vereda enfrente. En Horizonte y en otra más que pertenece a la misma empresa, claro, es Floyd no, es Riders. Claro. Riders, Horizonte y la misma empresa está cerrada. Y ahora están por abrir Floyd. Ahí está. Justo está. Es el propietario. Va. No, no. Hacemos la consulta si quiere salir. A ver, creo que es Raúl, ¿no? De parte. A ver si podemos conversar con Raúl. A ver. Digo, ¿lo podemos molestar? Estamos en vivo para los primeros. Pero, saludo, Omar. Les manda saludo, Omar. Pero hasta, por ahora abierto. Sí, por ahora sí. ¿Y hasta cuándo? Y hasta que nos ordene el gobierno. Claro. A ver, ¿cómo están las ventas? Desastre, no se vende nada. Sí. A ver, Martín, dígale, dele saludo a Raúl, sí. A ver si podemos conversar un minutito con Raúl Chein, ¿no? Omar quiere hablar, Omar quiere, ¿puede ser 2 minutos? Que Omar quiere conversar con usted, ¿puede ser? No, no me saqué. Bueno, no está Omar, no, bueno, no quiere. Reiteramos entonces, todo depende de los anuncios que pueda hacer el gobierno. Bueno, son 3 o 4 locales de indumentaria ahí de referencia, ¿no? Horizonte pertenece a otra empresa. Horizonte me dijo que hay cartel, ¿no? Horizonte. Ahí está a la derecha. Un cartel de cierre. Un poquito a la derecha. A la derecha suya está Horizonte. Ahí, ese Horizonte. Claro, bueno, Horizonte tiene un cartel que es similar al que tiene Riders y un local más que está enfrente, no alcanzo a ver el nombre, que está anunciando, lógicamente se nota que es del mismo dueño porque es el mismo cartel que anuncia los cierres de los locales, aquí en La Petona Mendoza son 3, y sus locales de Santiago del Estero también, hasta nuevo aviso. Muy bien.